Queridos hermanos y hermanas que escuchan este mensaje, nos encontramos en el tiempo de la vivencia de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de gracia, una oportunidad que el buen Dios nos regala para que podamos renovar nuestra vida y nuestro corazón. En este tiempo de la Cuaresma se nos proponen algunos medios para renovar nuestra vida y volver hacia el Señor, como son la práctica de la oración, la práctica del ayuno, la práctica de la limosna y de la caridad. También se nos ofrece como un medio para volver a Dios el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión. Este sacramento de la reconciliación es la oportunidad que Dios nos brinda para que podamos regresar a su amor, para que podamos volver a su amistad. En la confesión nos reconocemos delante de Dios, pecadores, que le hemos fallado en el transcurso de nuestra vida, en el mal uso de nuestra libertad, de nuestra voluntad y de nuestra inteligencia, que nos ha llevado al pecado moral. Ese pecado que solo se nos borra y se nos perdona en este sacramento de la reconciliación. Por eso el sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación y de liberación del corazón y del alma, que nos devuelve la paz perdida, la armonía, que nos da la fuerza para seguir reconstruyendo nuestra vida. Después de que Dios nos perdona nuestros pecados, también el Señor nos invita a enmendar aquellas faltas que hemos cometido, la enmienda de los pecados. Hay pecados que se han de enmendar tal cual, por ejemplo, cuando alguien roba algo, la enmienda de ese pecado es devolver aquello que se ha robado. Pero también hay pecados que no podemos enmendar tal cual. Por ejemplo, el privar de la vida a alguien, no podemos ya nuevamente devolver la vida. Pero ahí la enmienda del pecado consiste, o ha de consistir, en tener presente la valoración de la vida, luchar por la vida, como un signo de gratitud para con Dios y de arrepentimiento, y de reconocer la misericordia de Dios. En este tiempo de la iglesia de la Cuaresma, pidamos al Señor, al buen Dios, que nos conceda la gracia de regresar a Él, de reconocer su misericordia, de reconocernos pecadores y de renovar nuestra vida, para que reencontremos la paz, reencontremos la armonía en nuestro corazón y así podamos también estar en paz con los demás. Purifícame.